31 de octubre, es noche de difuntos y buscamos un lugar lleno de magia y leyendas para establecer contacto con cualquier tipo de entidad fuera de nuestro plano físico. Nuestro objetivo, el bosque encantado de Orrius, enclave cargado de misterio y de características inverosímiles donde las haya. De él se han formado incontables relatos, unos mágicos y otros terroríficos, el aliciente perfecto para iniciar una noche de misterio. La frondosidad del bosque y la oscuridad de la noche hacen que el sentido de la orientación se pierda con facilidad. Son muchas las personas que dicen haberse perdido en este entorno. En su interior encontramos las misteriosas rocas talladas, el gran elefante, el moai, el rostro humano, esculturas que otorgan al lugar un aire aún más enigmático. A día de hoy, aún no se sabe quién fue el autor de las tallas y cuál fue el motivo de llevarlas a cabo. La escultura que representa al humano se trataría de un indígena americano y se asocia al dios Janus, dios de las puertas, de arriba y de abajo, del pasado y del futuro. En el corazón del bosque se encuentran formaciones de origen prehistórico, como el dolmen, la roca del duende y la roca de la golondrina. También se encuentra la famosa roca de las cruces, donde se cuenta la leyenda que el bandolero Pedro Roca Guinarda marcaba con una cruz por cada víctima que saltaba. Además de las abundantes leyendas en el pueblo de Orrius, también cuenta con testimonios que dicen haber presenciado apariciones extrañas, luces que formarían algo parecido a auroras boreales en el cielo. Os invitamos a que seáis partícipes de nuestra experiencia en el Bosque Encantado. Comenzaremos nuestra experimentación en el bosque de Orrius, localizando un lugar en el que podamos asentar con toda comodidad nuestro instrumental y, sobre todo, sin adentrarnos demasiado de la entrada del aparcamiento, ya que es muy fácil perderse y desorientarse debido a la oscuridad y a nuestro poco conocimiento de esta localización, porque únicamente lo hemos visitado una vez, a la luz del día, en el año 2014. Nos asentaremos en un rincón del bosque que hemos bautizado como la Roca de la Quedarre, donde comenzaremos las sesiones de psicofonías, usando portadoras como PSV7 y de Portal, y como siempre, con todo el rigor, seriedad y respeto, mostrando los resultados más importantes que queden registrados en nuestros dispositivos, y obviando cualquier método esotérico o ritual de dudosa credibilidad. Al poner en marcha la grabadora de Raquel, se registra una voz masculina, rápida y difícil de interpretar. Pero por su tono, timbre y cadencia, no cabe duda de que se trata de una voz que no debería de estar allí. Nosotros no hemos sido capaces de interpretarla, pero si alguno de vosotros es capaz de averiguar cuál es el mensaje, no dudéis en hacérnoslo saber. Bueno, hoy día estamos en la naturaleza y que estamos en un día especial y queremos saber si este sitio es un lugar mágico, como dice. Vale, vale. Ahora cuando me digas le doy al rastreo. Dale ya.
¿Quién habita en el bosque? Empezamos con la primera sesión de PSV7, en la que se obtuvieron resultados interesantes con bastante claridad y sin aplicar ningún tipo de filtro de reducción de ruido, ya que recomendamos encarecidamente no abusar de ello, porque lo único que se consigue es acabar contaminando el registro psicofónico. ¿Quién me dejó la psicofonía junto al elefante de piedra? ¿Quién me dejó la psicofonía junto al elefante de piedra? ¿Quién me dejó la psicofonía junto al elefante de piedra? ¿Qué tiene de mágico este sitio? ¿Qué tiene de mágico este sitio? ¿Qué tiene de mágico este sitio? ¿Cuánto llevamos de grabación? Llevamos 12 minutos. Vale, vamos a cortar y continuamos luego. ¿Vale? Sí, sí. Vale, fin de grabación. Hemos venido a hablar contigo. En la sesión con The Portal se registraron diversas psicofonías inteligentes y relevantes. En especial, una que responde Niñas, que al final del vídeo en nuestra sección de evidencias os daremos nuestra opinión personal sobre este registro. ¿Qué eres? ¿Has escuchado niña? ¿Qué eres? ¿Has escuchado niño? ¿Qué eres? ¿Has escuchado niño? ¿Qué eres? ¿Te gusta que hayamos venido? ¿Te gusta que hayamos venido? ¿Te gusta que hayamos venido? Yeah, sure.
En esta sesión se obtiene una voz muy interesante, contestando a la pregunta de David, diciendo: Raquel. Si conecto este dispositivo, ¿lo puedes hacer sonar, por favor? Dejando la luz roja encendida. Dime sí o no. Si conecto este dispositivo, ¿lo puedes hacer sonar, por favor? Dejando la luz roja encendida. Dime sí o no. Si conecto este dispositivo, ¿lo puedes hacer sonar, por favor? Dejando la luz roja encendida. Dime sí o no. ¿Puedes apagar la vela que estoy viendo allá a lo lejos? Ah, no quita. He hecho como un amago, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? La vela, fíjate. Si se apaga la vela. He esa... dicho que sí, que sí la puedo apagar. Y está haciendo amagos, ¿eh? Mira, 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 mira. No te acerques, mírala desde aquí, Oscar. ¿Puedes apagar la vela, por favor? Pero lo más relevante de la noche está por llegar. Una voz se interesa por lo que está sucediendo y dice: se apaga, en referencia a la vela que se estaba apagando. Después de un registro de este calibre, no hay lugar a dudas de que las voces nos observan e interactúan desde su dimensión en el momento preciso. Es la que estoy mirando yo, vamos. Se está... Mira, se apaga, se apaga. Se está apagando. Se está apagando. Graba eso, Oscar, ¿eh? La vez se está apagando. Vamos a acercarnos un poco más. ¿Ves? Hola. Alguien que me escuche, que quiera dejar un mensaje. En esta sesión de psicofonías en silencio en la roca de la Aquelarre, no registramos nada destacable en nuestros dispositivos. Nos trasladamos hacia donde se encuentra el gran elefante de piedra para realizar nuestra última sesión de la noche, donde con nuestra PSV-7 se obtuvieron algunas psicofonías inteligentes y alguna frase larga a máxima velocidad de barrido. Pero antes de iniciar esta sesión, os mostraremos una psicofonía que se registró en el momento que comprobábamos la grabación del directo de Instagram. Una voz que pide ayuda. Ah, no, sigue saliendo el otro. ¿Sale el otro? Buenas noches. Ah, espera. Ah, no, sigue saliendo el otro. ¿Sale el otro? Buenas noches. Ah, espera. Me voy a bajar. Ah, no, sigue saliendo el otro. ¿Sale el otro? Buenas noches. Ah, espera. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí?
ahí por ahí. Vale. ¿En qué lugar nos encontramos ahora mismo? ¿En qué lugar nos encontramos ahora mismo? ¿En qué lugar nos encontramos ahora mismo? Escúchame, ¿me escuchas? Dime qué ha dicho. Escúchame, ¿me escuchas? Dime qué ha dicho. Escúchame, ¿me escuchas? Dime qué ha dicho. La cantidad de psicofonías que se han registrado esta noche en el bosque de Orrius ha sido realmente abundante, y la gran mayoría de calidad e inteligencia. Pero de todas estas inclusiones, vamos a destacar especialmente dos. La voz que se registró en el momento en el que se estaba apagando una de las velas que afirma se apaga, por su inteligencia podría confirmar que realmente estas voces nos observan y son testigos de lo que está ocurriendo. Pero la más sorprendente es la que responde Niñas, a través de The Portal, un método muy similar al de la PSV7, pero barriendo emisoras mundialmente y descartando cualquier error de apreciación personal o pareidolia auditiva, ya que la letra Ñ, en concreto en inglés, no existe. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Has escuchado niña? Después de los resultados que estamos obteniendo en las últimas experimentaciones, poniendo a prueba este método, se ha convertido en una herramienta imprescindible para nosotros. El bosque de Orrius es un lugar de visita obligatoria que cualquier aficionado al misterio no debe de pasar por alto. Altavoz, ¿la has escuchado? Sí, ¿no? Ha dicho altavoz, tío.